Stand by for a furry overload. El nacimiento de dos ositos panda en el zoológico de Washington, D.C. ha acaparado la atención de todo el país. Pero lo que sigue faltando son imágenes de los bebés. Mientras esperamos ver más de nuestros pandas, ¿qué tal si nos distraemos con esas fotografías de los nuevos miembros del China Conservation and Research Center for the Giant Panda? Hasta el momento han nacido 21 nuevos pandas en este centro, rompiendo el récord existente y brindando nuevas esperanzas para esta especie que continúa en riesgo de extinción. If you're a graphics animator who's worked on big time movies like Kung Fu Panda, what do you do in your spare time? Daniel Hashimoto se dedica a producir películas en su casa, con su hijo como el héroe de estas elaboradas producciones caseras. En la última saga, James vs. Shark, su hijo se enfrenta a un feroz tiburón en el living room de su casa, con su hermanita como coprotagonista. James, your dad is just too cool. Quienes tienen mascotas tratan a sus cachorros como si fueran bebés, ¿no? Esta pareja lo tomó muy a pecho y sacaron fotografías de su nuevo perrito, Humphrey, como si se tratara de un bebé. Fotos de la mano, en el carrito, etc. Las típicas imágenes que podríamos esperar de una pareja feliz y su retoño. La diferencia, este tiene mucho más pelo. I know you've thought about it, don't deny it. Recuerden conectarse en las redes con el Pulso via Mashable. Yo soy Cristian Acosta, signing off. Be good, people. Be good. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en telemundo.com.